El pastor Augusto César Marenco dijo que la violencia ha sido un problema en la sociedad, sobre todo en el seno de la familia, y eso demuestra la falta de respeto y los valores fundamentales que debe de haber dentro del hogar. Insta que este tema hay que trabajarlo con seriedad desde los diferentes ámbitos. Y sobre todo la falta de esa formación que debemos de dar tanto a los niños y a las niñas. O sea, muchas veces vemos a un niño golpeando a una niña porque miró a un padre golpeando a una madre, o a una madre golpeando a un padre también. ¿Por qué no decir que la violencia se da no solamente en el seno o en la parte del hombre, sino también en la parte de la mujer? Evidentemente, pues la mayor fuerza la tiene el varón físicamente, y los mayores maltratos se dan más de hombres que están asesinando en femicidio, en maltratos a mujeres. Marenco remarcó que las iglesias deben de trabajar en pro de dicha situación. Yo creo que hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta y que recomendamos. Número uno, creo que tenemos que hacer un trabajo unido a todas las instituciones de la sociedad, y creo que es un tema que sí hay que trabajarlo con seriedad, hay que trabajarlo con mucha espiritualidad y hay que trabajarlo con mucho sentido de responsabilidad. Creo pues que esa formación no se puede perder. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. La otra cosa que no podemos dejar de hacer es esas campañas permanentes. Y creo que la iglesia tenemos una labor muy importante que desarrollar, especialmente porque la iglesia es formativa, la iglesia es instructiva, la iglesia también es sal de la tierra, luz del mundo, y la labor de la iglesia en este trabajo de predicar sobre estos temas y enfocarlos desde una manera bien amplia para curar, para sanar el corazón, sobre todo dañado y enfermo, que puede tener la persona que está generando violencia en la familia, violencia en la calle o en cualquier área. Entonces, el problema de la violencia es un problema profundamente de una sociedad cargada de mucho estrés, una sociedad falta de esos principios espirituales que sostienen el corazón del hombre o la mujer con esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Noticias 12, Darlene Téllez.